Pues solo ¿pero por qué, güey? Es que lo que pasa es que lo que quiero es hacer una producción que sí tenga un cantadito mexicano, y como México es tan grande que tú no sabes a poco, o sea... En cada región hablamos diferente en México, Charlie. Exacto, Luisito Comunica. Que Charlie, ¿qué te pasa? A mí me gusta el tequila, el mezcal. Adela Micha tiene otro cantadito, ¿no? Como le decimos, es otro acento, pero siempre... Es el hablado mexicano. Hamburguesas, burritos y hot dog. ¡Allá nos vemos! No. Bienvenidos a este tutorial de cómo hacer la voz para un spot de radio. Concretamente con el cliente hemos quedado que quiere una voz con un mexicano. O sea, la voz de un mexicano. Vamos a ver si nos sale. Tres, dos, uno. ¡Cómale, compadre! Entrémosle a los más ricos tacos de Cali Tacos. Con una orden de tacos de Cali Tacos, quedamos bien satisfechos. Veo que me está diciendo el director, la directora acá de producción, que no estoy en el tono. Dame el tono. ¿Cómo puedo hacerle? ¡Cúmale, compadre! No. Me río de Janeiro. Suscríbanse a nuestro canal, el blog de Radio Variedades. Píquenle a la campanita y también. Me mandaron amigos a que busque una inspiración. Mándame el anuncio, ¿cómo se ve si puedo hacer yo el anuncio mexicano? Un anuncio con voz, o sea, la idea es que se oiga como que estamos haciendo la voz de un mexicano. Que somos mexicanos. Que suene como un mexicano. Entonces, como que me dice la directora. Que busque el audio de un anuncio hecho en México, probablemente, o de una locución mexicana. ¿Para qué? Nada. Entonces este, que sí, este sí tiene voz. ¿Qué hubo, compa taquero? Yo también. Y aquí, bueno, también allá del otro lado, están buscando inspiración. Y queremos escuchar la voz de un locutor que esté hablando puro mexicano, ¿a poco? Taquerías en la Ciudad de México causó polémica al lanzar una campaña publicitaria que muestra a 6 taqueros como si fueran los niños héroes. A través de un anuncio espectacular y diversas publicaciones. Vamos a ver, porque hasta el momento no hemos encontrado mayor cosa que nos inspire para que nos dé el tonito, digamos, el acento mexicano. Este es un locutor que publica sus spots a través de el YouTube. Ya son 30 años ininterrumpidos y seguimos brindándote un servicio como desde el primer día. Sí, un servicio de calidad. Ahora ya somos una tradición. No, no, no. 30 años. Ahí tiene su teléfono. Vamos a ver, busque en YouTube. Ahí está buscándose ella en el YouTube. Y ahí vamos a buscar. Tiene que digitar el blog de Radio Variedades. El blog. El blog de Radio Variedades. Vamos a ver si se encuentra rápido. El blog de Radio Variedades. ¡Ey! ¿Cómo aparecemos? Mire. Ahí está. Todavía no se ha suscrito, mi amiga. Y se suscribe. Muchas gracias. Y ya se puede ver ahí usted. Que se dicen fáciles, pero que todo. Pues creo que vamos a tener que escuchar el acento mexicano. Entonces, el 22 de julio, ¿sí? Vamos a presentar voces mexicanas. Seguimos, amigos, en la búsqueda de inspiración. Mira. Dice que es un... puede ser. Escuchemos. ¡Alguien lo locute! ¡Guadalajara! Tengo una vara, tengo una vara.
Tienes el alma de provinciana, hueles a limpio, rosa temprana. ¡El gran Cantinflas! ¡El gran Chavo del Ocho! Son mis palomas, su caserío, Guadalajara. Ya no, no aguántale todo. Sí, lo que andamos buscando es la voz. Si estás en Zona Centro y quieres probar unos ricos tacos, pues ve a Tacos La Sexta. Ven y deleítate unos ricos tacos y una atención extra. Cara, Guadalajara, sales a pura tierra mojada. A ver si ahora sí, lo que andamos buscando. ¿Cómo hacer anuncios publicitarios? En este video te voy a enseñar cómo hacer un anuncio publicitario. ¿Cómo voy a hacer un anuncio publicitario? ¿Qué es un anuncio publicitario? ¿Qué es un anuncio publicitario? Creo que me fui bien lejos y no encuentro nada de inspiración. Hola, aún no te has suscrito. ¿Y eso? Si es gratis. ¡Suscríbete! A todo aquel mensaje que se da a conocer, que difunde o promociona un producto, servicio o evento determinado. Inspiración para nada, quedé más perdido que antes, estaba más inspirado. ¡Órale! Pero ¿por qué, güey? Es que lo que pasa es que lo que quiero es hacer una producción que sí tenga un cantadito mexicano, y como México es tan grande que tú no sabes a poco, o sea, en cada región hablamos diferente en México, Charlie. Exacto, Luisito así comunica es, que Charlie, ¿qué te pasa? A mí me gusta el tequila, el mezcal, que Adela Micha tiene otro cantadito, no, como le decimos, es otro acento, pero siempre es el hablado mexicano. Así que 3, 2, 1. ¡Cómale, compadre! ¡Entrémosle a los más ricos tacos de Calitacos! Con una orden de tacos de Calitacos. No, es que no, ya me queda. Con una orden de tacos de Calitacos, güey. Y vean el guión. Este es todo el proceso artesanal. Bueno. A nada. 3, 2, 1. Bueno, lo demás te quedó bien. ¿Seguí dónde te quedaste? ¿En dónde? Con una orden, no sé qué. Con una orden de tacos de Calitacos, quedamos bien satisfechos. Más si los acompañamos de un rico refresco natural, un jugo o una soda heladita. ¡Ándele, compadre! Anote este WhatsApp: 6973-6542. 6973-6542. Están ubicados en Carretera Litoral, salida San Miguel, cerca de Importaciones Pepe, a 100 metros al oriente del desvío de Santa Elena. ¡Ah! También en Calitacos venden tortas, hamburguesas, burritos y hot dog. ¡Allá nos vemos! No sé qué puede sacar de todo eso. Bueno, esto va a ser lo último. Solo voy a hacerlo de una sola toma. Me olvido de todo y me concentro. ¡Cómale, compadre! Entrémosle a los más ricos tacos de Calitacos. Con una orden de tacos de Calitacos, quedamos bien satisfechos. Más si los acompañamos de un rico refresco, de un juguito o una sodita bien heladita. ¡Anote, compadre, este WhatsApp! 6973-6542. 6973-6542. Están ubicados en Carretera Litoral, salida a San Miguel, cerca de Importaciones Pepes, a 100 metros al oriente del desvío de Santa Elena. Ah, también en Calitacos, usted encuentra tortas, hamburguesas, burritos y hot dog. ¡Allá nos vemos! ¡Cómale, compadre! ¡Entrémosle a los más ricos tacos de Calitacos! Con una orden de tacos de Calitacos, quedamos bien satisfechos. Más si los acompañamos de un rico refresco natural, un jugo o una soda heladita. ¡Ándele, compadre! Anote este WhatsApp: 6973-6542. 6973-6542. Están ubicados en Carretera Litoral, salida San Miguel, cerca de Importaciones Pepe, a 100 metros al oriente del desvío de Santa Elena. Ah, también en Calitacos venden tortas, hamburguesas, burritos y hot dog. ¡Allá nos vemos! Pero suscríbase, ahí tiene su teléfono. Pues a ver, busque en
en YouTube. Ahí está buscándose ella en el YouTube. Y ahí vamos a buscar. Tiene que digitar el blog de Radio Variedades. El blog. El blog de Radio Variedades. Vamos a ver si se encuentra rápido. El blog de Radio Variedades. ¡Ey! ¿Cómo aparecemos? Mire, ahí está. Todavía no se ha suscrito, mi amiga. Y se suscribe. Muchas gracias. Ya se puede ver ahí usted.